Ahora, nuestra última conferencia, Carson sobre jerarquía corporativa. Muy bien, entonces hay, en términos generales, tres tipos de anarquismo, más de tres tipos, pero de tres tipos voy a hablar ahora mismo, y se basan en varias reacciones a las siguientes tres proposiciones. Así que considera estas proposiciones. Primero, los mercados libres y la propiedad privada representan una forma de libertad y deben ser apoyados. El capitalismo, en el sentido de una clase privilegiada que controla el acceso a los medios de producción para que todos los demás tengan que realizar un trabajo asalariado para la clase privilegiada y el dolor del hambre, representa una forma de opresión y debe oponerse. Y tercero, los mercados libres y la propiedad privada conducen natural e inevitablemente al capitalismo. Ahora la idea es que cada una de estas afirmaciones pueda tener una cierta plausibilidad considerada por sí misma. En particular, cada una de estas afirmaciones puede tener una cierta atracción hacia el anarquista considerado por sí mismo. Así que piensa en los mercados libres y la propiedad privada. Piensa, ya sabes, eres libre de quedarte con los productos de tu trabajo y hacer con ellos lo que quieras, intercambiarlos de un lado a otro si quieres. Parece que es una especie de libertad, algo a lo que un anarquista debería estar a favor. Por otro lado, el capitalismo, en el sentido de encontrarlo aquí, le parecerá problemático a un anarquista, no solo a un anarquista, sino en particular a un anarquista. El hecho de que la gente tiene que realizar un trabajo asalariado con dolor hasta la inanición, no pueden ser su propio jefe. Quiero decir, a los anarquistas no les gusta tener jefes sobre ellos. No creen que la gente en general deba tener jefes sobre ellos a menos que quieran tenerlos. Y así el capitalismo le va a quedar mal al anarquista, pero luego toma el tercer reclamo. Bueno, Puedes ver como si piensas que, ya sabes, el resultado natural de la competencia es que las empresas más grandes tienden a superar a las empresas más pequeñas y engullirlas y obtienes empresas cada vez más grandes y una concentración económica cada vez mayor. Eventualmente, los mercados libres se convertirán en capitalismo. Por lo tanto, cada una de esas afirmaciones puede tener cierta plausibilidad por sí misma. Cuando los pones todos juntos, ves que hay un conflicto. No puedes aceptar consistentemente los tres porque, ya sabes, si estás a favor de los mercados libres y los respaldas, pero si resulta que los mercados libres conducen naturalmente al capitalismo, entonces tienes que respaldar el capitalismo. Si crees que el capitalismo es horrible y quieres rechazarlo, pero de nuevo crees que los mercados libres conducen naturalmente al capitalismo, entonces tienes que rechazar los mercados libres. Por lo tanto, no puede aceptar las tres afirmaciones a la vez. Bien, aquí en la pantalla estoy diciendo las cosas que acabo de decir. Así que los anarquistas se dividen en aproximadamente tres campos. Ya sabes, no solo no solo la semilla, porque hay otras divisiones adicionales y hay personas que rechazan. Hubo algunos anarquistas que rechazarían los mercados libres incluso si no condujeran al capitalismo, etc. Así que hay más sabores. Y también los límites precisos entre estos diferentes tipos de anarquismo tampoco son siempre precisos, tan aproximadamente. Los tres campos se llaman anarquistas sociales, anarcocapitalistas y anarquistas individualistas. Y veremos más adelante la misma ambigüedad en cuanto a exactamente qué grupo de anarquistas individualistas arreglan, pero más adelante. Así que los anarquistas sociales rechazan la primera reivindicación. Así que los anarquistas sociales miran estas tres afirmaciones y piensan eso. Piensan que el capitalismo es malo. Y piensan que los mercados libres conducen al capitalismo, y eso los hará sospechar de los mercados libres y de la propiedad privada. Puede que no rechacen la propiedad privada por completo, pero van a sospechar de ella. Van a querer restringirlo fuertemente porque piensan que conduce al capitalismo y que el capitalismo es malo. Así que los anarquistas sociales resuelven este conflicto rechazando la primera afirmación, la afirmación de que los mercados libres y la propiedad privada son liberadores. Los anarcocapitalistas, como se puede sospechar por el nombre, tienden a rechazar la segunda afirmación. Los narcocapitalistas están todos a favor de los mercados libres, pero a menudo tienden a estar de acuerdo, o al menos no les preocupa rechazar la afirmación de que los mercados libres conducen al capitalismo en el sentido que lo describimos aquí. Y los anarcocapitalistas tienden a pensar, bueno, la concentración económica está bien si es el resultado de los mercados libres. Y así aceptarán la primera y tercera proposiciones y rechazarán la segunda. Y luego están los anarquistas individuales y están de acuerdo con el argumento de considerar los mercados libres y la propiedad privada como una forma de liberación y están de acuerdo con los argumentos de considerar el capitalismo, de nuevo, en este sentido definido aquí, como opresivo, pero creen que pueden reconciliarlos porque rechazan la tercera afirmación. No creen que los mercados libres y la propiedad privada conduzcan naturalmente al capitalismo. Creo que el capitalismo tal como lo conocemos es principalmente el resultado de la intervención del gobierno, no del libre mercado. Lo hemos visto unos cuantos antes. Obtenga un poco más de detalle aquí. Ya sabes, ya que los anarquistas sociales se oponen o al menos son escépticos de la propiedad privada porque piensan que tiende a conducir a esta vasta concentración económica que despoja a la mayoría de la gente. Por lo tanto, tienden a favorecer modelos económicos en los que los recursos se controlan socialmente en lugar de individualmente. Y hay diferentes versiones. Hay narcocomunismo, narcocolectivismo y narcosindicalismo, muchas versiones diferentes de cómo funciona exactamente esto. Pero consideran la idea de que los productores, ya sabes, de alguna manera colectiva, deberían tomar decisiones sobre cómo se asignan los recursos, etc. Y algunos ejemplos destacados de anarquistas sociales. Así que en el siglo XIX, tienes a Mikhail Bakunin, lo mencioné antes, fue el quien criticó a Marx por querer la dictadura del proletariado. Bakunin quería avanzar más rápidamente hacia el camino marchito del Estado. Tenemos a Piotr Kropotkin, otro anarquista ruso. Tenemos a Emma Goldman, que era una inmigrante rusa en los Estados Unidos, y probablemente en el siglo XIX, la anarquista estadounidense más famosa. Y luego, si nos trasladamos a tiempos más recientes, hoy en día tenemos a Noam Chomsky, que probablemente sea el anarquista estadounidense más famoso de la actualidad, y David Graber, que probablemente esté un paso detrás de él y está en camino de ser el más famoso, aunque lo es. No estoy seguro de que esté en América ahora mismo. Creo que lo es. Está en Gran Bretaña. No recuerdo si lo es. No recuerdo si es americano o británico. Lo he oído hablar, pero eso no ayuda porque mi cerebro está lleno. De acuerdo. Entonces tienes el narcocapitalismo. Los narcocapitalistas están a favor del libre mercado y la propiedad privada. Tienden a estar de acuerdo en diversos grados en que esto probablemente conducirá a la concentración económica. Algunos de ellos piensan que, sí, esto conducirá a mucha concentración económica. Otros piensan, bueno, tal vez no conduzca a tanto, no tanto, pero lo suficiente como para que mucha gente tenga que trabajar por trabajo. Pero los anarcocapitalistas no están de acuerdo en cuanto a la probabilidad de que esto conduzca a la concentración económica. También tendemos a estar de acuerdo con esto, pero de nuevo, en diversos grados. Así que algunos de ellos dijeron, ya sabes, esto está bien, no hay nada malo con el trabajo asalariado. Otros piensan, bueno, es problemático y tal vez hay formas de aliviarlo. Ahora, los capitalistas anárquicos tienden a no ser considerados como anarquistas reales por los anarquistas sociales porque los anarquistas sociales piensan que la oposición al capitalismo es esencial para el anarquismo. Y así, cuando se refieren a los anarcocapitalistas impresos, ponen la parte anarcocapitalista en citas aterradoras que dicen, bueno, no lo son. No son realmente anarquistas. No puedes ser capitalista si eres anarquista de verdad. Así que algunos ejemplos de anarcocapitalistas en el siglo XIX. Tenemos a Gustav de Melinery, del que hemos hablado antes. Es un ejemplo de una de las personas que piensa que el poder del capital es problemático y quiere aliviarlo mientras lo hace de manera consistente con el libre mercado. Y entonces estaba sugiriendo varias formas en que el trabajo podría organizarse, no para deshacerse del sistema salarial. Pensó que no era algo de lo que pudiera deshacerse, sino cosas que podría hacer para aumentar el poder de negociación del trabajo. Así que fue uno de los más moderados en ese sentido. Gustav de Melinery, el economista belga, una especie de gran arcocapitalista en el siglo XIX. Luego. Más recientemente, en el siglo XX, Murray Roseberg, quien es probablemente el narcocapitalista más conocido del siglo XX. Tienes a David Friedman, hijo de Milton Friedman, el economista. Así que ambos son economistas de libre mercado, pero David Friedman es más radical que su padre. Podría decirse que el hijo de David Friedman, Patry, es incluso más radical que él. Pero de todos modos, David Friedman es alguien que al principio de su carrera era escéptico del sistema salarial y pensó que sería una buena idea si todos pudieran convertirse en contratistas independientes, pero más recientemente se ha movido más a la línea central y narcocapitalista de la superficie. Sin embargo, pensar que eso no es práctico y está bien. Está Randy Barnett, un teórico legal. Y luego está Brian Kaplan, un economista. Y lo he mencionado antes, alguien que estaba respondiendo a los argumentos de Nousick. Y los argumentos de Tyler Cowen sobre si la anarquía no conduciría necesariamente a un Estado. Luego viene la tercera categoría, los anarquistas individuales. Por un lado, están de acuerdo con los anarcocapitalistas y piensan que los mercados libres son geniales. Sin embargo, a diferencia de los anarcocapitalistas y también a diferencia de los anarquistas sociales, no creen que los mercados libres conduzcan al capitalismo. Piensan que los mercados libres socavan el capitalismo y piensan que eso es genial. Están en contra del capitalismo. Ahora hay otro término, anarquismo de libre mercado que incluye tanto a los anarcocapitalistas como a los anarquistas individuales, porque todos los anarquistas de libre mercado están de acuerdo en que la competencia de mercado debe reemplazar al Estado. Es solo que los anarcocapitalistas piensan que esta competencia de mercado conducirá a, y está bien si conduce al tipo de concentración económica en la que la mayoría de las personas tienen que trabajar para que otra persona se gane la vida, y los estandaristas individuales piensan que no. No piensan necesariamente que se eliminará el trabajo asalariado, pero piensan que se volverá más opcional, que podrías, por diversas razones de conveniencia, querer trabajar para alguien, pero el capital se liberará en la medida en que será mucho más fácil para las personas poseer sus propias necesidades de producción, mucho más fácil para las personas comprar tierras, producir equipos de capital, etc., y por lo tanto las personas pueden ser su propio jefe si así lo desean. Por lo tanto, no están de acuerdo sobre lo que predicen y lo que desean que funcione en el mercado libre, pero ambos son. Ambos favorecen las instituciones de libre mercado que reemplazan al Estado, y por lo tanto ambos cuentan como anarquistas de libre mercado. Ahora, a veces el anarquismo individual se usa como sinónimo de anarquismo de libre mercado. Y luego, cuando se usa de esa manera, se usa ampliamente por lo que incluye tanto a los anarcocapitalistas como a la gente anticapitalista del libre mercado. Voy a usarlo en el sentido más estricto aquí solo por conveniencia porque lo hay. Si no usas anarquistas individuales para referirte solo a los comercializadores libres anticapitalistas, entonces realmente no hay ningún término aceptado para los comercializadores libres anticapitalistas. Así que solo tengo que decir anarquistas anticapitalistas del libre mercado cada vez. Y eso es un bocado. Así que estoy diciendo anarquistas individuales. Pero se podría hacer un caso plausible de que realmente los anarquistas individuales deberían incluir a los anarcocapitalistas, en cuyo caso entonces deberías tener un término, un término diferente para los otros tipos. Pero no hay uno y no quiero simplemente inventar uno. Así que estoy usando anarquistas individuales en este sentido más estricto, que es la forma en que los anarquistas sociales lo usan. Los anarquistas sociales usan anarquistas individuales para referirse solo a las personas anticapitalistas de libre mercado porque los anarquistas sociales consideran a los anarquistas individuales como anarquistas genuinos, aunque equivocados. Así que no considerarían a los anarcocapitalistas como parte del paraguas anarquista. Pero los anarquistas individuales, los anticapitalistas, suelen ser más relajados al respecto. Por lo que suelen estar dispuestos a aceptar a un narcocapitalista como una especie de grupo de desviación dentro de su propia categoría, así que es complicado. Así que, individuos anarquistas en el sentido de los tipos anticapitalistas pero pro libre mercado. Algunos ejemplos incluyen: bueno, en el siglo XIX tienes a Thomas Hawking y no hay una imagen de Thomas Hawking, no sabemos lo que parece, por eso. Y este tipo parece un asgul. Luego está Alexander Spooner, que has visto antes, Benjamin Tucker, de quien he hablado antes, y Walter y Declare, de quienes he hablado antes. Haikin era británico, Spooner, Tucker y Declare eran todos estadounidenses. Y más recientemente, hoy en día, tenemos a Kevin Carson, que fue el tipo principal del que hablo en esta conferencia también lo he mencionado antes y he asignado una serie de piezas de carson he asignado un par de piezas por por johnson charles johnson allí y finalmente gary chartier firmé un par de piezas por él así que todas estas son personas anticapitalistas del mercado que están trabajando hoy de acuerdo entonces los anarquistas sociales y los narcocapitalistas son una especie de archienemigos el uno del otro. No se consideran parte del mismo movimiento. Los anarquistas sociales dicen que usted y los narcocapitalistas no son anarquistas de verdad. Los anarcocapitalistas suelen estar dispuestos a llamar anarquistas a los anarquistas sociales, pero dirán, está bien, pero ustedes no son realmente libertarios. No estás realmente a favor de la libertad. Son los dos. Ambos tienden a ser más favorables hacia los anarquistas individuales, aunque lo favorables es que sean a menudo depende de si se está hablando de anarquistas vivos o muertos. Si tienes un anarquista del siglo XIX, ambos bandos tienden a decir, sí, ese es un anarquista de verdad. Equivocado, sin duda, usted sabe, demasiado capitalista para los anarquistas sociales, no lo suficientemente capitalista para los capitalistas anárquicos. Pero aún así, si están muertos de manera segura, entonces tienden a ser considerados como compañeros, incluso si están equivocados. Sabes, cuando tienes un anarquista individual que en realidad está vivo hoy, entonces los anarquistas sociales y los anarcocapitalistas tienden a sospechar más. Y los anarquistas sociales tienden a pensar que esto es realmente solo un anarcocapitalista disfrazado. Los anarcocapitalistas tienden a pensar que es realmente un anarquista social disfrazado, aunque no siempre. Así que se podría decir que los anarquistas sociales tienden a considerar a los anarquistas individuales como herejes y a los anarcocapitalistas como infieles. Los anarcocapitalistas tienden a considerar a los anarquistas individualistas como herejes y a los anarquistas sociales como infieles. Y los anarquistas individualistas tienden a considerar a ambos lados como herejes en lugar de infieles. Así es. Entonces, un hereje, la idea es que un hereje es alguien que tiene una posición desviacionista dentro de su categoría, mientras que un infiel es alguien que ni siquiera forma parte de su categoría. Y dado que los anarquistas individuales se encuentran a medio camino entre los anarquistas sociales y los anarcocapitalistas, son como los anarquistas sociales al rechazar el capitalismo. Son como los anarcocapitalistas que abrazan el libre mercado. Así que están a mitad de camino. Así que están más cerca el uno del otro que los dos campos el uno del otro. Por lo tanto, tienden a encontrar valor en ambos campos y citaremos de ambos campos de manera que irrita a los miembros de los otros campos. Muy bien, los anarquistas sociales y los narcocapitalistas, a diferencia de los anarquistas individuales, tienden a estar de acuerdo entre sí en que los mercados libres conducen al capitalismo, aunque no están de acuerdo en si eso significa tanto mejor para el capitalismo o tanto peor para los mercados libres. Y la razón es la misma que la razón marxista. Recuerde que la razón marxista para considerar la economía mercantil simple es inestable. Es decir, economías de escala. Entonces, como regla general, una gran empresa puede hacer las cosas de manera más eficiente que dos pequeñas empresas. Porque, por un lado, si combina dos pequeñas empresas en una, puede deshacerse de una gran cantidad de duplicaciones. Entonces, si tiene dos compañías y cada una tiene dos baños, si las combina, no necesariamente necesitan cuatro baños. Podrían, pero podrían no. Si cada una tiene dos máquinas Xerox, puede combinarlas. No necesariamente necesitan cuatro máquinas Xerox. Tres podrían hacerlo y así sucesivamente. Y, por lo tanto, las grandes empresas tienden a ser más eficientes que las pequeñas. Y eso significa que las empresas más grandes tenderán a superar a las empresas más pequeñas. ¿Y qué pasa entonces? Las empresas más pequeñas cierran, por lo que son compradas por las empresas más grandes, lo que hace que las empresas más grandes sean aún más grandes. Y así si lo consigues. Si la tendencia es que las compañías más grandes devoren a las compañías más pequeñas, entonces obtendrá, en caso de que obtenga una especie de número de Compañías más pequeño, más pequeño, pero el tamaño promedio de la compañía será cada vez más grande. Tendrá solo unos pocos grandes conglomerados que controlan toda la economía. Así que los anarcocapitalistas piensan: bueno, está bien mientras haya libre competencia, siempre y cuando estos grandes conglomerados comiencen a abusar de su poder, entonces podrían aparecer competidores más pequeños. Y mientras esa posibilidad permanezca ahí, eso mantendrá a las grandes compañías en línea. Así que piensan que está bien. Los anarquistas sociales piensan que sí, es malo, ellos. Es malo que la economía esté controlada por unos pocos pequeños. Algunos grandes conglomerados. Los marxistas piensan de alguna manera que es bueno, es decir, piensan que el capitalismo es malo, pero los marxistas piensan que es bueno que el capitalismo se desarrolle hasta el punto en que haya un pequeño número de empresas que controlen toda la economía porque así es como se verá la dictadura del proletariado. Y así, una vez que tienes esta pequeña contraloría en la cima y el proletariado solo tiene que hacerse cargo de eso porque los marxistas también son grandes en esto de las economías de escala. Muy bien, entonces los anarquistas individuales no están de acuerdo con esto, y Kevin Carson es probablemente, de todos los anarquistas individuales, el que ha pasado más tiempo argumentando en contra de esta economía como un argumento de escala. Así lo señala Is. Y esto no es solo su propia idea. Quiero decir, esto. Las ideas generales justas son ampliamente aceptadas, pero la forma en que las aplica no lo es. Es, mira, además de las economías de escala, también hay deseconomías de escala. A medida que las empresas crecen, hay algunas formas en que se vuelven menos eficientes. Podrían ser más eficientes en algunos aspectos y menos eficientes que otros. Lo que quieres reclamar más es a medida que las empresas crecen. A medida que las empresas crecen inicialmente, las economías de escala superan a las deseconomías de escala. Entonces, a medida que una empresa se hace más grande y más productiva, inicialmente se vuelve más eficiente y llega un momento en que se vuelve menos eficiente. Así que míralo de esta manera. Imagínate. Imagine que... Ya sabe, si no hubiera límites para las economías de escala, imagine que eventualmente podría obtener un caso en el que todas las compañías del mundo se combinaran en una sola compañía. Solo habría una compañía en todo el planeta. ¿Sería eso súper eficiente? Bueno, por un lado, es como un gran patrimonio social, ¿verdad? Quiero decir, si solo hay una compañía que controla todo, en que se diferencia realmente de un patrimonio social, entonces, si crees que los estados sociales no son eficientes, podrías pensar que esto no lo sería, ¿sabes? No hay nada externo a ello. No hay comentarios de precios, etc. Y para que los empleados. Entonces, si una gran empresa para toda la economía no fuera eficiente, eso sugiere que en algún momento, a medida que las empresas se hacen cada vez más grandes, tiene que haber algún punto en el que la ineficiencia comience a superar la eficiencia. Así que mira esta tabla. La idea es que a medida que vaya a la derecha, la producción aumentará. Y no estoy seguro de si esa es la forma correcta de señalarte. Estoy acostumbrado a señalar una pizarra sin mirar una pantalla, pero de todos modos, ignora lo que hacen mis manos. Echemos un vistazo a la tabla. Si vas a la derecha en el gráfico, obtendrás un aumento de la producción. La producción aumenta a medida que la empresa crece. E inicialmente, el costo promedio por unidad que está produciendo está bajando. Eso es, en otras palabras, cuanto más pueda producir, más bajará el costo y obtendrá economías de escala. Los beneficios son cada vez mayores pero en algún momento te conviertes en este monolito enorme, hinchado e ineficiente cuando creces lo suficiente y ya no hay mucha competencia externa. En este punto, a medida que se vuelve menos eficiente, ahora comienza a darse el caso de que a medida que produce más salida, comienza. El costo promedio de su producción comienza a subir nuevamente, lo que significa que está dejando de ser rentable. Por lo tanto, es un interés de una empresa crecer hasta el tamaño de la parte inferior de esa curva, el punto en el que está más cerca de la parte inferior, ese es su punto más eficiente. Pero si va más a la derecha, si se hace más grande y más producción va más allá de eso, comienza a ser ineficiente, lo que significa que, por lo general, si no hay intervención del gobierno, lo que sucederá es que una vez que una empresa crezca hasta ese punto, no irá más lejos. Porque si comienza a crecer más, se está volviendo menos eficiente y será superado por otras empresas que no crecieron tanto. Así que aquí hay un ejemplo de una de las formas en que funcionan las economías de escala. Así que supongamos que tienes una empresa, estás produciendo cosas, las estás distribuyendo localmente, pero ahora se dice que aumentas de tamaño para aprovechar las economías de escala, y así te has vuelto más productivo. Eso significa que tienes más producto. Genial, ¿verdad? Más cosas para vender. Pero hay un inconveniente. Probablemente tendrá que distribuirlo en un área más amplia porque el mercado local puede estar saturado. Así que vas a tener que hacerlo. No puedes, ya sabes, tal vez solo estabas vendiendo cosas en Alabama, ahora tienes que, ya sabes, si tienes todo este producto extra, es genial, pero tal vez no puedas vender en Alabama. La hay. Todos los que quieren su producto en Alabama ya lo tienen. Vas a tener que empezar a expandirte a Georgia, Mississippi, Tennessee o Florida. Y eso significa que sus costos de envío van a subir lo que significa que esta ventaja de la economía de escala trae consigo una desventaja. Este beneficio conlleva un costo. Ahora, el beneficio puede superar el costo, siempre y cuando lo haga, y eso está bien, depende, pero tienes que tener cuidado porque supongamos que eventualmente saturas todo el país. Bueno, el siguiente paso es que si te vuelves aún más productivo que eso, entonces tendrás que comenzar a comercializar tus productos en otros países. Y ahora, especialmente si vas fuera de América del Norte, supongamos que quieres enviar cosas al extranjero. Bueno, de repente los costos de envío suben mucho. Por lo tanto, con cada paso, los costos de envío a medida que aumentan, puede llegar un punto en el que ya no sea práctico para usted expandirse. Pero supongamos que puede conseguir que otra persona pague sus costos de envío o parte de ellos. Así que el ejemplo de Carson son las carreteras financiadas con impuestos. No parece. La idea es que las carreteras beneficien a todos, por lo que todos pagan impuestos para apoyar las carreteras. Pero la mayor parte del desgaste en las carreteras es causado por estos grandes camiones de envío. Sabes, no eres tú yendo en tu yundá en la carretera lo que está causando todos los problemas. Son estos, ya sabes, estos grandes vehículos de 18 ruedas que están haciendo todo el desgaste en las carreteras. Pero las grandes compañías navieras, las compañías que distribuyen estas cosas por todo el país, Walmart y Amazon y todas estas compañías, no pagan una parte proporcional del impuesto. Quiero decir, claro, pagan un impuesto pero la cantidad de impuestos que pagan no es proporcional a la cantidad de desgaste que causan, lo que significa que los contribuyentes están cobrando al menos parte de la factura por el desgaste que causan en las carreteras, mientras que si las personas tuvieran que pagar directamente de acuerdo con la cantidad de desgaste que causaron en las carreteras, esas compañías tendrían que pagar más. Así que supongamos que llegas a un punto en el que ya no es práctico para usted crecer porque sus costos de envío serían demasiado grandes. Ahora, si está haciendo que el contribuyente recoja parte de sus costos de envío, ahora puede crecer más que el tamaño de la eficiencia. Ustedes están embolsando los beneficios que provienen de las economías de escala mientras externalizan de los contribuyentes los costos de las deseconomías. Y así puede hacer crecer su empresa a un tamaño mayor de lo que sería práctico en un mercado libre. Ahora hay algo llamado argumento de cálculo. Es un argumento estándar contra la planificación central social desarrollado por los economistas Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Ahora, sus versiones del argumento son en realidad algo diferentes entre sí, pero para los propósitos actuales no importa. No vamos a entrar en todos los detalles. De todos modos, este es un argumento en contra del socialismo de planificación central pero carson cree que también puede usarlo para criticar a las grandes empresas capitalistas así que la idea que maíz y hayek están proponiendo es mira una de las principales funciones de los mercados es transmitir información así que ya sabes vamos a volver a ya sabes y Stewart milli sobre la libertad y esta idea de que la competencia es una forma de descubrir cosas esto también es esencial para la visión de maíz y hayek la competencia te da retroalimentación de lo bien o mal que lo estás haciendo pero en particular, una cosa importante que... Una información importante que transmiten los mercados es que factores de producción más necesitan conservarse. Por lo tanto, cada proceso de producción tiene muchos factores de producción diferentes, muchas cosas diferentes que está utilizando para reducir las cosas. Y algunas de las cosas son abundantes y otras cosas son más raras. Y desea asegurarse de tomar la decisión eficiente de usar las cosas más abundantes y no usar todas las cosas raras. Así que imagina que hay un proceso de producción que podría usar una unidad de caucho y dos unidades de acero o una unidad de acero y dos unidades de caucho. Lo que produce es igualmente útil para su objetivo, así que tienes que decidir cuál hacer. Entonces, ¿cuál es más eficiente? Bueno, no se puede saber con solo mirar la descripción. Ahora supongamos que dije que hay uno que usa una unidad de caucho y una unidad de acero, y el otro usa dos unidades de caucho y dos unidades de acero y tiene el mismo resultado, bueno, entonces claramente el que usa una unidad de caucho y una unidad de acero sería más eficiente, pero en este caso no puedes, entonces, en ese caso, podría saberlo por la descripción. En este caso no puedes, porque depende de cuál sea más necesario en otro lugar. ¿Cuáles son los usos alternativos del acero y el caucho? ¿Y cuánto acero y cuánto caucho está disponible? etcétera. Bueno, los mercados ayudaron a resolver ese problema. Por supuesto, si hubiera un planificador social esencial y suficiente información, tal vez también podrían resolverlo. Así que imagina que hay un exceso de oferta de caucho. Hay mucha goma y no hay tanta demanda. No hay muchas cosas para las que la gente necesite la goma, y para lo que sea que necesiten, hay muchas. Tenemos montones y montones de caucho. Supongamos que no lo es. Hay una grave escasez de acero. No tenemos mucho acero y montones y montones de usos competitivos para el acero y mucha gente que quiere obtener el acero. Bueno. En ese caso, si supieras eso, entonces lo racional es que querrías usar el proceso de producción que usa más caucho y menos acero en lugar de viceversa. Así que imagina que eres un planificador central, estás dirigiendo toda la economía, y escuchas que hay un exceso de oferta de caucho y un suministro insuficiente de acero. Bueno, entonces, ¿qué ordenaría si estás en condiciones de ordenar cosas? Bueno, usted ordenaría el primero de todos, un cambio en la producción de caucho a acero. En otras palabras, debería comenzar a producir más acero. No tienes que reducir tanto caucho. Ya tenemos mucha goma. Por lo tanto, puede reducir la velocidad a la que produce caucho. No, no necesariamente lo corte a acero. Tal vez todavía tengamos usos para el caucho, pero, ya sabes, cambiemos a producir menos caucho y más acero. Ya sabes, así que reduce tu producción de caucho, comienza a reacondicionar fábricas para producir más acero. Al mismo tiempo, querría cambiar el consumo de acero a caucho. Debido a que tienes mucho caucho y no tanto acero, le dirías a todos, ya sabes, trata de usar menos acero. Si hay algo para lo que podrías usar goma, úsala en su lugar. Sabes, tenemos mucho caucho, así que si tienes varios usos marginales del caucho, hazlo. Puedes hacer borradores de goma o juguetes de goma o lo que quieras, pero tengamos cuidado con el acero. No desperdiciemos el acero. Usemos el acero solo para las cosas más urgentes. Eso es lo que ordenaría si fueras el planificador central social. Bueno, entonces, cuando Maíz y Sijayek dicen que es suerte, la mano invisible del mercado está haciendo lo mismo sin necesidad de un planificador central. Ahora, si tienes un suministro escaso de acero, eso significa que puedes tener muchos postores para el acero persiguiendo un pequeño número de unidades. Así que la competencia entre los postores va a hacer subir el precio. Porque digo, quiero el acero, y hay otro postor que quiere la misma pieza de acero, porque no es tanto acero para todos. Y así, si ofrecí un dólar por unidad al proveedor, los otros pueden ofrecer un dólar cincuenta, y luego volveré con dos dólares y demás. Así que el precio del acero subirá. La abundante oferta de Oh, hay un error. Goma. Había mucho caucho y, por lo tanto, no mucha gente necesita más caucho, por lo que si desea mover su caucho, realmente debe bajar el precio para que la gente compre el caucho. Y así, el precio del acero está subiendo, el precio del caucho está bajando. ¿Qué lleva a la gente a hacer eso? Bueno, si quieres decidir producir algo, ¿Qué vas a producir? Vas a producir más acero porque el acero está en demanda ahora. Obtienes un precio alto por producir acero, por lo que querrás producir más acero. El caucho no tiene tanta demanda, por lo que no querrá producir más caucho. Así que empezarás a producir más acero y volverás a la goma. Por otro lado, cuando se trata de sus opciones de consumo, si está decidiendo, ¿debo usar acero o caucho para esto? Si hay una opción, Usaremos la goma. Tienes muchos usos marginales para el caucho, los elegirás mientras que conservarás el acero. Y, por lo tanto, el sistema de precios lleva automáticamente a las personas a tomar las mismas decisiones que un planificador central sabio ordenaría, aunque nadie en el sistema lo sepa necesariamente. Puede tener una situación en la que nadie sepa realmente que esto es lo que debe suceder. Nadie es realmente consciente de que esto es, ya sabes, hay una escasez en toda la economía de uno y el exceso del otro. Nadie es consciente de que, ya sabes, es racional para la economía en general hacer esto. Solo cada persona individual está tratando de obtener ganancias. Y, sin embargo, incluso si nadie en el sistema sabe individualmente lo que está sucediendo, el conjunto, todo el sistema lo hace. Hace la misma elección que haría el planificador central. Pero los músicos y yo no solo queremos argumentar que la competencia de libre mercado es tan buena como el planificador central. Quieren argumentar que es mejor porque la cantidad total de información que el mercado está procesando es demasiado grande para ser incluida en una sola mente o en un pequeño número de minas como una junta central de planificación. El mercado está constantemente. A medida que los precios suben y bajan en respuesta a que las personas descubren que necesitan más de algo o menos de algo, o que encuentran que algo es más caro de lo que pensaban y buscan algo más que está sucediendo constantemente, es que el mercado es esta gran computadora, y ninguna mente individual podría abarcarlo todo. Y podrías decir, bueno, tal vez podrías programar toda la información en una computadora, pero ¿cómo se recopila toda la información? La información está en forma de decisiones momentáneas de personas, ya sabes que deciden comprar más de esto y menos de eso o consumir más de esto o menos de eso en todo el lugar. No hay forma de obtener esa información de manera útil. La gente a menudo ni siquiera tiene la información articuladamente. Este es el punto que enfatiza Hayek. No tienes la información articulada en tu mente de tal manera que puedas decírselo a alguien. Simplemente actúas sobre la base de tu conciencia de las cosas sin poder expresarlo con palabras, por lo que realmente no podrías meterlo en la computadora. Y así, la planificación social esencial nunca va a ser tan suficiente como el mercado. Así que ese es su argumento a favor de los mercados libres. Habrían dicho argumentos a favor del capitalismo. No estaban pensando en esto como un problema para el capitalismo. Asumen que el capitalismo y el libre mercado van de la mano. Pero Carson dice, Mira, este mismo argumento se aplica a la empresa capitalista. Cuanto más grande se vuelve la empresa, más operaciones mueve internamente, lo que significa que está menos sujeta a la retroalimentación del mercado. Puedes pensar en una empresa como una finca social en miniatura. Si es una empresa realmente pequeña, no es un problema, pero a medida que la empresa se hace cada vez más grande, más y más de sus transacciones ocurren dentro de la empresa y, por lo tanto, no son parte del proceso del mercado. Y eso es todo el sistema se vuelve más ineficiente. Ahora, algunas personas han sugerido una respuesta a esto. Bueno, Tal vez podría intentar simular un mercado dentro de la empresa haciendo que diferentes departamentos de la empresa compren y vendan cosas entre sí. De hecho, los hermanos Koch, que siempre están en las noticias en estos días, han experimentado con esta idea en algunas de sus firmas. Pero la crítica que se le hace, Dalphin, es: bueno, solo tratar de simular un mercado dentro de una empresa realmente no tiene el mismo efecto que un mercado real porque en realidad todos están trabajando con la misma organización. Además, la idea es que a medida que las empresas crecen, tienden a tener una burocracia más jerárquica porque no se pueden tomar decisiones sobre la base de los comentarios del mercado porque se obtiene cada vez menos. Así que estás tomando decisiones sobre la base de procedimientos burocráticos. Y Carson piensa que la jerarquía es ineficiente, por lo que las empresas que están sujetas a la disciplina de la competencia en el mercado tienden a ser menos jerárquicas, tienden a ser más planas. Pero si puede lograr estar aislado del mercado a la competencia a través de algún tipo de favoritismo gubernamental, entonces puede darse el lujo de volverse más jerárquico y los gerentes lo perseguirán porque disfrutan de la jerarquía. Una de las razones por las que las jerarquías son ineficientes es que la información no viaja bien en ellas, especialmente no viaja bien hacia arriba, porque las personas siempre tienen miedo de decirles a sus superiores toda la verdad. Así que Carson piensa que si tienes experiencia en el mundo de los negocios, una cosa que descubrirás es que las personas que realmente están en el terreno, las personas en la parte inferior de la jerarquía que realmente están haciendo las cosas, entienden cómo funcionan los procesos y las personas en la cadena de mando a menudo no tienen idea, y a menudo envían comandos que son. En realidad, aquí hay un ejemplo de la experiencia de mi madre cuando era secretaria. Una vez trabajó para una empresa donde algunas de las personas que dirigían la empresa dijeron, Mira, nos estamos moviendo hacia una nueva era electrónica, por lo que no deberíamos mantener registros en papel. Así que por ahora, voy a tirar todos los registros en papel solo mantener todo electrónicamente, lo que significaba que cuando llegaba el correo, en aquellos días no tenían la capacidad de escanear el correo, ya sabes, escanear cosas. Y así, por lo tanto, llegó el correo. No lo había. A menos que la secretaria haya escrito toda la información en el correo y la haya puesto en la computadora, lo que no tuvieron tiempo de hacer, se suponía que solo tirarían todo este correo. Si realmente hubieran hecho esto, habría sido desastroso para la empresa, así que las secretarias solo fingieron que lo estaban tirando y en realidad lo guardaron en un lugar separado. Y luego, cuando resultó que, de hecho, los gerentes de la empresa necesitaban la información, los secretarios pudieron sacarla. Pero no podían decirle a la gente que dirige la empresa que tu idea es una locura porque no quieres decírselo a alguien que pueda despedirte. En realidad, Recuerdo algo similar cuando estaba en la escuela de posgrado. La administración decidió que habían leído un estudio psicológico que dice que las personas realmente no pueden retener más de tres elementos de información de una conferencia. Y por lo tanto, enviaron un decreto que de ahora en adelante cada conferencia no debería tener más de tres puntos en ella. Ahora, por supuesto, el problema con esto es que los profesores fueron asignados para enseñar una cierta cantidad de material. Y solo estaban seguros de tantos días posibles de conferencia, lo que significaba que la cantidad de material que tenían que cubrir era tal que el número de puntos que tenían que cubrir para la conferencia era mayor que tres. En acción, por supuesto, es cuestionable si él, bajo la libertad académica, es cuestionable si la Administración incluso tenía el derecho de imponer esto. Pero, de todos modos, enviaron la orden. ¿Y qué hicieron los instructores? Algunos de ellos trataron de seguirlo, pero la mayoría de ellos simplemente lo ignoraron porque pensaron, bueno, miren, fuimos contratados para enseñar esta cantidad de material, y esta cantidad de material se descompone en X número de puntos, y solo tenemos tantos días, así que tenemos que cubrir más puntos que eso en la conferencia. Y entonces simplemente ignoraron a la administración. Entonces, lo que Carson piensa es que se hace mucho trabajo simplemente por personas que ignoran lo que les dicen los superiores. Y si realmente les dijeran a los superiores lo que están haciendo, los superiores los despedirían y luego a todos. La empresa funciona solo porque la gente desobedece secretamente la desaparición. Así que este tipo de empresa jerárquica no tendería a sobrevivir en un mercado libre, piensa Carson. Pero estas son varias políticas gubernamentales, las empresas navales para crecer más grandes y más jerárquicas aislándolas de la competencia de varias maneras, ya sea dándoles privilegios especiales, subsidios, como cuando los gobiernos confiscan tierras para dominio eminente y se las dan a Walmart o donde sea, o imponiendo cargas especiales a las empresas más pequeñas para dificultarles la competencia. Así que a partir de algunos ejemplos, las transacciones entre empresas están sujetas a impuestos. Si tengo un negocio y necesito copiar un montón de cosas y hay un lugar de copias en la calle y voy allí para pagarlo, bueno, hay un impuesto a las ventas que tengo que pagar por eso. Y luego el copista también tiene que pagar impuestos sobre la renta sobre la cantidad que les dan para que uno de ellos pague impuestos dos veces. Mientras que si solo, ya sabes, si decido trasladar todas las copias internas a mi empresa, Solo crea una división de copias dentro de mi empresa, compra varias, ya sabes, máquinas de copia, etc. Bueno, entonces, no habrá un impuesto especial cada vez que vaya por el pasillo a copiar algo en mi copiadora en mi división de copias. Y por lo tanto, reduce su carga fiscal al trasladar su copia internamente en lugar de ir a una copiadora separada lo que significa que reduce su carga fiscal al convertirse en una empresa más grande. Otro ejemplo, hay muchas leyes que dicen que para iniciar un determinado tipo de negocio debe tener una salida de capital mínima, debe tener una cierta cantidad de dinero por adelantado antes de poder iniciarlo, o a veces tienes que comprar licencias caras. Hay muchos lugares donde las licencias de taxi cuestan como 100 dólares cero, lo cual, como puede ver, ¿Por qué lo haría? Porque un taxi es algo que es un equipo de capital bastante bajo. Todo lo que necesitas es un auto y un teléfono celular y estás listo para correr. Pero si necesitas un auto y un celular y una licencia de 100 dólares cero, eso es más difícil. Algunos de esos ejemplos de los que Johnson habla en sus artículos. Algunos de los ejemplos de los que habla Carson son los estándares de calidad obligatorios. Así que las cosas tienen que ser de una cierta calidad mínima. Ahora que suena como que es para el beneficio del consumidor, ¿verdad? Pero Carson cree que en realidad es en beneficio de las empresas más grandes y ricas porque son empresas más pequeñas que no pueden permitirse productos de tan alta calidad. No podían competir en calidad, pero podían competir en precio. Podría decir, bueno, no podemos ofrecer esos productos realmente sofisticados y cobrar mucho por ellos, pero podríamos ofrecer productos básicos de calidad simplificados y cobrar una pequeña cantidad por ellos. Pero si hay un estándar de calidad mínimo establecido por ley, eso solo bloquea a las empresas más pequeñas y menos ricas y solo obliga a la competencia a estar entre las grandes empresas ricas y así sucesivamente. Carson habla de más ejemplos de esto en el artículo. Carson también piensa que las grandes empresas burocráticas jerárquicas son desagradables para trabajar. Trabaja para uno y a menudo escribe sobre él. No nombra el hospital para el que trabaja, pero probablemente podrías averiguarlo leyendo entre líneas. De todos modos, Carson es un gran admirador de que las personas sean sus propios jefes en la medida de lo posible, ya sea que sean propietarios independientes individuales o que formen parte de cooperativas de trabajadores, etc. Cree que es desagradable tener que trabajar para otra persona. No lo es. Podría ser una elección racional en ciertos casos, y obviamente algunos jefes son más amables que otros. Creemos que cuanto más grande, jerárquica y burocrática sea la empresa, menos agradable será trabajar para ella en general porque va a ser muy arbitrario. Y piensa que la mayoría de la legislación laboral, que generalmente es promocionada por sus defensores y criticada por sus oponentes como pro trabajador, es realmente pro empleador. Él dice, mira, si miras toda esta legislación laboral, el verdadero propósito de ella es desanimar al movimiento obrero. Así que sí, Tienes el derecho oficial de huelga y no puedes ser despedido. Y eso es... Eso es un beneficio para los sindicatos, pero es un beneficio que tiene un costo. El costo es que prohíben las huelgas de desaceleración, que cuando tú, cuando, en lugar de salir, te quedas en el trabajo y trabajas más despacio, a veces sigues el trabajo para gobernar. El trabajo para gobernar es un caso particularmente interesante. Trabajar para gobernar es una especie de huelga de desaceleración en la que trabajas de manera menos eficiente, pero la forma en que lo haces es siguiendo literalmente todas las instrucciones que se supone que debes seguir, así que de nuevo, Carson piensa que la mayoría, la mayoría del trabajo lo hacen las personas que desobedecen las regulaciones, desobedecen las reglas. Si las personas siguieran todas las reglas que se supone que deben seguir, si siguieras todas las reglas en la descripción del trabajo, todas las reglas que establecen sobre cómo hacer las cosas, consumiría mucho más tiempo. Y así, las empresas dependen para su beneficio de los trabajadores que desobedecen las reglas. Y así, una forma de acción industrial, una forma de ir a la huelga es simplemente seguir todas las reglas que es una forma de resaltar la ineficiencia del sistema. Pero de todos modos, toda la legislación era prohibir las huelgas de desaceleración, huelgas de simpatía de banda, que es cuando mi sindicato ataca a esta compañía a la que estamos suministrando algo, no porque queramos buscarlos, sino porque estábamos mostrando solidaridad con este otro sindicato. Eso es ilegal bajo una ley laboral laxa. Y Carson piensa que esta es una forma de hacer que los sindicatos compitan entre sí en lugar de serlo. Ser solidarios los unos con los otros. Y también se supone que los sindicatos que no están certificados no pueden trabajar, aunque Carson habla de casos en los que han tenido éxito. Ahora, Carson considera la siguiente objeción. Si hago una huelga de desaceleración o una huelga de trabajo por reglas, ¿no estoy violando mi contrato de trabajo? Bueno, Quiero decir, fácilmente Carson podría decir que no estás violando el contrato de trabajo si haces una huelga de trabajo por reglas. Porque en el trabajo para gobernar, literalmente estás siguiendo las órdenes. Sigues más las órdenes. Es una forma de atacar al empleador obedeciendo más al empleador. Así que decía que eso no podía ser una violación del contrato de trabajo. Pero piense en otros tipos de huelgas de desaceleración. No trabajo para gobernar tipos, sino el tipo en el que simplemente haces todo un poco más despacio, un poco menos eficiente. ¿No estás haciendo algo inmoral? La pregunta es, ¿no estás violando tu contrato de trabajo? Y Carson dice, bueno, no. ¿Qué dice el contrato de trabajo? Nadie asume que los empleadores tienen la obligación contractual de proporcionar salarios lo más altos posible. Pero ¿de dónde viene esta sugerencia de que los empleados están obligados contractualmente a proporcionar el mejor, más duro y de mayor calidad trabajo del que son capaces? Y empleadores. Nadie cree que los empleadores estén obligados contractualmente a proporcionar las mejores condiciones de trabajo posibles o las mejores posibles de esto o aquello. Así que la idea es esa. La idea de Carson es que el contrato de trabajo es vago. Ya sabes, dice algo sobre algunas expectativas razonables de lo que hará el empleador y algunas expectativas razonables de lo que hará el empleado. Pero los detalles precisos de eso se negocian en el acto. Y Carson cree que hay una especie de sesgo implícito y la gente asume que los trabajadores tienen la obligación de hacer su trabajo más duro y mejor posible, pero que los empleadores no tienen ninguna obligación particular de proporcionar las mejores condiciones de trabajo posibles, etc. Carson también piensa que si es muy optimista sobre el futuro, es muy gruñón sobre el presente. Es optimista sobre el futuro porque cree que la tecnología de la información moderna hará que sea cada vez más fácil para las personas eludir las jerarquías tanto corporativas como gubernamentales. Así que mira cosas como Internet o redes peer-to-peer per donde se omiten varios tipos de jerarquías. Impresión en tres dimensiones en la que puedes hacer cosas, ya sabes, puedes producir todo tipo de cosas a un precio bastante bajo en tu hogar. El costo de la producción independiente, piensa. Está bajando. El costo de comunicarse con otras personas evitando las jerarquías está disminuyendo. Y entonces él piensa que es una especie de situación de David y Goliat. Ahora, cuando la gente habla de la situación de David y Goliat, generalmente piensan: Wow, este es un caso en el que, ya sabes, piensas en lo afortunado que fue David o en lo favorecido por Dios que fue David. Es capaz de derrotar a este Goliat mucho más poderoso. Pero en realidad, es un caso interesante. Los antropólogos encontraron una tribu que todavía usa ondas. No estoy seguro de cuándo fue, en algún momento del siglo XX, y les contaron la historia de David y Goliat, y estas personas estaban profundamente impresionadas. Ellos dijeron: Bueno, David tenía una onda. Por supuesto que venció a Goliat, así que desde su punto de vista, ya sabes, David no era el desvalido. La persona tiene una onda que va a derrotar a la persona que solo tiene una lanza de ellos, ya sabes, como lo vieron. Porque estaban acostumbrados a usar eslingas y pensaban en las eslingas como la tecnología superior. Pero es una tecnología superior utilizada por alguien que es más pequeño y menos blindado y parece el desvalido. Así que Carson sugiere algo similar de que la gente común está en la posición de David en relación con Goliath, pero realmente ponen la tecnología de su lado. Y por eso es optimista sobre el futuro del anarquismo, él dice. Mira, en el pasado, los movimientos anarquistas fracasaron en parte porque la tecnología de la época favoreció las economías de escala mucho más de lo que lo hace hoy, y por lo tanto, fue realmente difícil romper con los monolitos jerárquicos y centralizados de la época, tanto gubernamentales como corporativos. Pero la nueva tecnología favorece formas de organización social más pequeñas, planas y más interconectadas. Y Carson piensa que eso va a favorecer al movimiento anarquista. De hecho, él piensa que una revolución anarquista está sucediendo en este momento, él piensa que no tienes que ser anarquista para ser parte de la revolución anarquista. La mayoría de las personas que participan en ella no se consideran anarquistas o promotores de una revolución anarquista. Pero todas las cosas que la gente está haciendo en Internet, cosas que la gente está haciendo con la impresión de 3D, etc. Él piensa que estas son solo formas en que la gente está creando un sistema en el que las personas están vinculadas entre sí en lugar de estar vinculadas a través de jefes o políticos, y que esto va a continuar, y la anarquía puede surgir sin que nadie lo pretenda necesariamente. Puede surgir simplemente a medida que avanza esta tecnología, los gobernantes y jefes se vuelven cada vez menos relevantes. Son cada vez menos capaces de obtener lo que quieren y eventualmente se vuelven irrelevantes. Y ese es el futuro para los negocios y para el gobierno que ve Carson.